Oscar, te voy a decir una cosa, te he estado viendo allí, observándote, te has ido rápido de aquí, ¿eh? En tu scooter, bueno, en tu yo, en tu qué. En mi Sony. En su Sony. Diciendo que gracias a Marco, el grandísimo torneo de la tercera edición de la Gladiadores Gaditano, y la verdad es que no me quería ir. Hombre, yo estuve hasta las 10 de la noche, Cristóbal, para decirte, la verdad, desde las 6, y es verdad que fue una competición y merece la pena pagar el dinero que se paga, porque... te gusta, vamos, que la pelea que ves, te gusta. Y además te voy a decir una cosa, y yo que fui a verte un poco allí con toda la gente esta, lo que me fijé mucho, aparte de la seriedad, los deportistas, los gladiadores que estaban allí, personas que arriba sí, arriba una fiesta, pero abajo la gente muy, 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 muy seria, ¿eh? O sea que esto de cuando tú combates con una persona, te lo tomas muy en serio, porque es que son muchas horas de trabajo, mucho talento en todos los fines de semana o todas las semanas trabajando, y eso hace que este deporte. Y Oscar, habla de la gente que es un poco violento. Pues yo no veía violencia, yo veía que están súper protegidos todos. Está protegido y el árbitro sabe cuando tiene que parar el combate, cuando alguno ya está en la última, digamos. Hombre, claro, y aparte todos los componentes de la Sierra de Cádiz, que prácticamente son todos de Marco y de Fernando, nos hicieron a todos estar súper expectantes. Sí, así que estuvo bien. Estuvo perfecto, buena organización por parte de todo el mundo, ayuntamiento, Marcos, todos, hay que darle un 10 a todos ellos. También estuvo bien. Protección Civil, Oscar Toro con su cámara. Así que, ¿qué? Bueno, tú ahora, ¿qué pasa? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo me voy a ir ahora y te digo adiós, porque desde allí te voy a saludar, porque me lo he pasado muy bien. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo ahí arriba no me monto. Así que, hasta luego. Venga. Jiménez Toro, asesoría, correduría de seguros y gestoría. No lo dudes y visítanos en Camino de Bornos, Arcos. Confía en profesionales. Jiménez Toro patrocina este espacio.
Bueno, Óscar y Noemí, sabéis que el mundo de la equitación este año también queríamos pegarle bastante fuerte, porque ya el año pasado lo disfrutamos con Manolo Rodríguez y para muestra otro botón, porque este también tiene tela, ¿eh? Bueno, ¿qué tal está? Bien, aquí. ¿Sabéis quién es, no? ¿O no? José María Macías, 3 veces campeón de España y con unas ganas enormes de continuar tu cuarta zaga, ¿no? Dentro del mundo del caballo, ¿no? Hombre, la verdad que sí, aquí con muchas ganas, ya que mi abuelo, lo tenemos ahí en la foto, fue el que me inculcó el tema del caballo. Y aquí estamos en el lío, intentando dejárselo a mis sobrinos, mis hijos, y que vayan aprendiendo poco a poco. José María, pero eso te llena muy de adentro, ¿no? Porque vosotros sois varios hermanos, pero dentro de esa variedad de hermanos que tenéis vosotros, pero eso te llega muy adentro, ¿no? El buscar el mundo del caballo, su morfología, su tratamiento, porque tú es prácticamente a lo que te dedicas, a la presentación y a la doma vaquera, ¿no? Sí, man, yo toco todo el tema de doma, ¿no? Me dedico a doma desde que es un potro, a los distintos tipos de doma, harta escuela, clásica, menos y vaquera. Pero también pues toco el tema de concursos morfológicos, ¿eh? Y bueno, he trabajado con muchas ganaderías de aquí de la provincia de Cádiz, y Marqués de Villarreal, Marqués Castro, Antonio Reyes, innumerables ganaderías fuertes de aquí de la provincia de Cádiz. Yo que no entiendo mucho de caballo, solamente sé que tiene 4 patas y poco más, ¿no? Pero bueno, 2 patas y 2 brazos, ¿no? ¿O qué? A la parte de delantera se le llaman mano. Mano, eso, mano, 2 brazos. Estoy pegado. Pero te quiero decir que me llevo un rato mirándote ahí como montas y me quedo asombrado, ¿no? La forma de esa compresión que tienes tú con el caballo, prácticamente soy una pieza, tanto el caballo como tú, ¿no? Todo va uniforme, ¿no? Perfecto, ¿no? Bueno, es lo que se intenta. Llevamos montando desde que tenía 4 añitos, entonces quiera no, poco a poco vamos cogiéndole el sitio a esto. Tienes pinta de haber hecho el... ¿No? Antes que hablaba, ¿no? Esto decía mi padre, que sabía arreante un caballo que decía papá. Es que te he visto y todo el tiempo cómo manejas prácticamente el caballo, aparte de con las manos, con nada más que tu forma de mirar al caballo, él sabe lo que tú le pides, ¿no? Hombre, tanto montando como el tema de morfología, es muy importante que el caballo esté contigo y que vea tus movimientos del cuerpo y él esté atento siempre a ti. Entonces, simplemente con el movimiento del cuerpo, el caballo debe de saber cómo se tiene que colocar, que se plante, que saque el cuello, que tenga una mirada atenta. Entonces, hay que trabajar mucho sobre esto. Y aparte, ser muy, muy, a ver, aparte de constante, tienes que ser un paciente, ¿no?, en todo esto, ¿no? Hombre, claro, date cuenta que primero, que un caballo no se doma en 3 días y las prisas no son buenas. Entonces, poco a poco, mucho halago, cuando hay que reñir, pero sobre todo doma más una caricia que un mal palo, ¿no?, dado. Uh-huh. Oye, cuando has sacado tú la yegua, que es prácticamente una potra, ¿no?, la árabe. Porque claro, uno no está acostumbrado a ver caballos, y cuando ves ese tipo de caballo, que es distinto, ¿no?, al español, ¿cómo el animal sale, parece, no sé, me ha dado la impresión de que éramos nosotros muy pequeños al lado de la yegua. La verdad que son animales que se crecen. El árabe es un animal que por talla es más pequeño que ninguna raza, más que el español, más que el hispano, ahora es mucho más pequeño. Pero la verdad que transmite una belleza, una fuerza que se crecen, son caballos que se crecen. Oye, ¿cuántas veces te has montado en el caballo y te has bajado y dicho, ya no me monto más? De aburrimiento. De aburrimiento no enseñarle lo que tú querías al caballo. Te mosquea, te cabreas, ¿no?, cuando te vas a algún caballo, pero si te gusta, te pegas toda la noche dándole vuelta a la cabeza cómo vas a solucionar el problema mañana, y estás deseando que salga el sol para estar aquí otra vez montado y que haya un poquito de mejoría en lo que tú buscas, y poco a poco pues que vaya avanzando el caballo. Tú has estado también con los mejores de esta zona, ¿no?, de Arco Manolo, con Cardenal, con Curro, todos son amigos y de todos he aprendido, porque yo soy autodidacta, como digo. Yo, mi abuelo fue el que me enseñó esto del tema del caballo, y yo sido me doy por una persona humilde que no me importa preguntarle a cualquiera cualquier problema que yo tenga con un caballo, desde los más altos jinetes y famosos al vaquero que trabaja en una ganadería, te solucionan problemas, vamos. Entonces yo me doy por una persona humilde y no me da cosa preguntar. ¿Eso de presentación quién te lo inculcó? ¿Te salió de adentro o qué? Pues mira, yo empecé a trabajar en una ganadería que es Marqués de Villarreal y Burriel, aquí en San José del Valle.
Y empecé como jinete, pero ellos tienen una ganadería fuerte de caballos hispano-árabes. Y empezamos con el tema de los concursos morfológicos y poco a poco pues fui aprendiendo. He preguntado también mucho a Juan Díaz, el herrao, que es una persona que ha concursado caballos árabes, y siempre lo he tenido de la mano para preguntarle cualquier problema que me haya hecho falta. Ese es otro artista, ¿eh? Ese es otro fenómeno. Ese me tengo que yo enganchar cualquier día. Oye, ¿y qué te decía Juan? A ver, Bueno, pues Juan, claro, Juan, date cuenta que el padre ha estado en una de las mejores ganaderías de árabe que ha habido en la historia, que es Pepe Méndez. Entonces tiene una carrera que campeonatos del mundo, campeonatos de España, Europa, Copa de Naciones. Entonces Juan eso lo ha mamado desde pequeño y sabe lo que es eso. Entonces pues me ha ayudado, la verdad que me ha ayudado mucho. Se llega a la práctica, o sea, se llega a ser campeón de España, como tú, que tú has sido continuo tres veces de campeón de tres España. Tres veces en el campeonato nacional de hispano-árabe. Que ya es difícil. Hombre, muy difícil. Está en la yema tres años consecutivos. Primer año con un caballo, y después dos consecutivos con Divino. Y este año también hemos conseguido el campeonato de Andalucía de caballos árabes. O sea, que a mí me apasiona más el árabe y el hispano-árabe que otro tipo de caballo. Toco también el español, lo toco, pero lo que me apasiona es el caballo de aquí, el árabe. No tiene fin, entonces. Esto es una droga, ¿no? Prácticamente todos los días pensando. Mientras pueda, vamos, ya lo tomo como un trabajo. Yo empecé esto de hobby y la gente me decía, ¿qué yo? ¿Por qué no me domas el caballo? ¿Por qué no me coges el caballo? Y poco a poco fui, y cuando me di cuenta estaba metido en el embolado este, y la verdad que es lo que me gusta. ¿Qué tienes tú de tu abuelo? Bueno, yo no sé, no soy quien para decirlo. Yo creo que deberían ser los demás los que tienen que ver lo que tengo de mi abuelo. Sí, a lo mejor la raza, la fuerza a la hora de la constancia, pero sobre todo mi abuelo era una persona mucho reaño, y esa fuerza, esa gana de cuando te cogía un bicho malo y tenías que apretarte con él, a lo mejor quizá tenga yo eso. ¿Cómo te comunicas con el caballo? Bien. Lo intento, yo soy muy cansino, soy muy pesado a la hora de los caballos, y hasta que no consigo lo que quiero de ellos no paro. Y empieza con un caballo por la mañana, y a lo mejor un potro cerrero que me traen para empezar a concursar, que saque el cuello, que el animal no sabe, y a lo mejor en dos días lo tengo el caballo con esa expresión y eso, pero es porque no lo dejo. Cada 10 minutos voy a la cuadra, lo toco, lo acaricio, me voy, vengo, lo toco. Entonces intento que los caballos siempre estén conmigo, y por lo menos eso es lo que ve la gente de mí, que siempre los caballos están muy pendientes a mí en los concursos, y eso, la verdad eso, que eso me ha llamado mi atención, cuando has ido a uno de los caballos con la fusta, y porque prácticamente lo has sacado el caballo y está fresco, el caballo te puede hacer daño, y es sacar simplemente la fusta y el caballo te mira a ti más que, porque no sé por qué te lías a mirar así, a cuadrar el caballo. Claro, es lo que me ha llamado la atención. Lo que yo te decía del movimiento del cuerpo, el caballo te tiene que ver, y a la hora de tú de cuadrarte con el caballo ve que tú te mueves así y sabe que lo vas a tocar por aquí. Y si te mueves así, el caballo sabe que tiene que cuadrarse de esta manera. Entonces, eso es un continuo. Eso un día, otro día, otro día, se no se consigue en dos días o tres. ¿Cuántas veces no te han hecho caso? Muchas. Pero bueno, ahí vuelvo a decirte, lo cansino, lo pesado en el tema de estar encima de ellos, y hasta que lo cogen. Cuando lo coges, tú lo acaricias y el caballo automáticamente reacciona y está contigo, la verdad. Mecaniza, sí. Este trabajo es un poco mecánico, claro. Un caballo, tú empiezas a enseñarle ejercicio y lo mecaniza. Lo que pasa es que tampoco puedes mecanizarlo tanto para que el caballo no se ponga por delante tuya nunca en ningún movimiento. Entonces tienes que llevarlo muy controlado. Puede que sea difícil, porque yo, mis perros siempre van por delante, o sea que me da lástima de una patada. Oye, mecanizar también es muy importante, la psicología que tú le impregnas con ellos, ¿no? Eso debe ser muy importante, ¿no? Sí, hombre, date cuenta que el caballo tiene que darte cuenta de ver tú que tienes que estar mentalmente con él, porque el caballo a la fuerza siempre te va a ganar. Siempre el caballo tiene mucha más fuerza que una persona. Entonces tú tienes que saber cómo es el caballo de mente para intentar tocarle por un lado o por otro para que no te coja la vez. Claro, la mezcla de, bueno, el hispano-árabe, la última que has sacado tú, que es una hispano-árabe que es torda, ¿no? Sí.
esa se ve que debe ser también joven, ¿no? Es una yegua joven, pero está un poco más avanzada, claro, que la otra. La otra yegua que ha sacado Santiago tiene con hoy, me parece que son 10 montadas. O sea que me ha sido darle un poco de cuerda, salir en ella y se le conocen todavía los movimientos, que se asusta, pero tiene un fondo de nobleza que no solamente es lo morfológico en una raza, en otra. Yo intento que sea bello morfológicamente, pero que también tenga su parte fuerte de funcionalidad a la hora de montarse y el fondo de nobleza, sobre todo el fondo de nobleza. Te hace mucho caso, ¿eh? ¿Qué? La yegua, bueno, que si te hace caso. Simplemente la has hecho correr. Prácticamente las has dejado libre allí, ¿no? Y las has hecho correr para un lado y sin embargo a la llamada te ha venido, ¿no? Sí, es el trato, es diario con ellos, es igual que cuando estás con un niño educándolo, pues igual a la larga, de tantas veces llamarlo, de tantas veces tocarlo, pues tiene que venir. Viene, sin agredirle, sin nada. ¿Qué te apasiona más, aparte de la morfología del caballo? ¿Buscas mucho en su interior? ¿Los caballos tienen...? Sí, para mí un caballo que no tenga corazón a la hora de trabajar, sino fundamental nobleza y corazón. Teniendo corazón suple muchas carencias que pueda tener en cuanto a movimiento. Me contaron... De que hay un caballo de Moriné, creo que es. Moriné, de Don Felipe. Y dice que cada vez que te ve te quiere comer, ¿no? Ese es divino, un semental que ha sido dos veces campeón de España, un caballo con una personalidad tremenda, un fenómeno montado en vaquera, derribando, haciendo acoso y derribo, toreando, vamos, ha rejoneado algunas vacas y eso. Y es un caballo que cuando lo estoy entrenando allí en la finca, pues claro, es un caballo con tanta personalidad que cuando le riñe una vez a lo mejor se la come, cuando dos se la traga un poquito menos y a la tercera ya se pone por encima tuya y se viene con la boca abierta queriendo jugar, morder y vamos, muerde los toros y eso. Entonces los concursos, cuando sabe que yo en el concurso no le puedo riñir, no le puedo tocar con la fusta, pues un caballo que está siempre buscándome a tirarme el bocadito y buscándome, es un gran caballo. Oye, en el mundo del caballo también tiene que ver como en otras disciplinas, ¿no? Deportivas, de que a lo mejor muchas veces no se vota al mejor caballo, ¿no? Morfológicamente, ¿no? Por convenios que puede tener algunos con otros, ¿no? Hombre, no, eso... Hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? No sé, los jueces creo que son los más... son parciales, ¿no? A la hora de jugar los caballos. Lo que pasa, claro, que todos los jueces no tienen los mismos criterios. Y un caballo que gana en Jerez a lo mejor no puede ganar en Córdoba porque lo puntúa otro juez y tiene otro criterio. Y otro gusto distinto, ¿no? Otro gusto distinto. ¿Dónde te ha costado más puntuar? A nivel, porque tú irás a nivel nacional, ¿no? A competir, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que todo el tema de concurso morfológico de temas hispanoárabes, donde más se mueve es aquí en Andalucía. Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez, donde más se mueven los concursos. La verdad que no es que me cueste, depende, es que depende de dónde estén los jueces, que guste, no guste, cómo esté el caballo, todos los días el caballo no sale igual a la hora de hacer el concurso. Eso es muy relativo, ¿no? O sea que la presentación, o sea, es importantísimo el que presenta el caballo, ¿no? En este caso tú, ¿no? Hombre, yo creo que es un 50-50, ¿no? Un caballo bueno con un presentador malo puede hacer un mal papel. Y sin embargo, un caballo malo con un buen presentador puede hacer mejor papel. Entonces yo creo que es un 50-50. Todos los días tirándole del cuello... Por fuerza tiene que el animal sacar cuello, porque es que todas las fotografías tan bellas que tú nos has dejado, se le ve que el caballo realza, ¿no? Realza su belleza, ¿no? Yo lo que intento es sacarlo lo más natural posible. Yo a la hora de presentar un caballo suelo utilizar muy poco la guindaleta, la cadenilla. Utilizo más, como te he dicho, el movimiento del cuerpo, que el caballo siempre esté contigo, expresivo, así, pero porque tiene que sacar el cuello lo más natural posible para que aquello sea bello. Porque si tú utilizas mucho la cuerda, la cadenilla, aquello es rígido y entonces pierde belleza. Bajo mi punto de vista, pierde belleza. Entonces yo intento que sea lo más natural posible. Tú tienes que estar muy en forma, ¿eh? Bueno, hago poco deporte. Siempre he hecho, de joven hacía mucho deporte. La verdad que jugaba a fútbol, a baloncesto, a tenis, jugaba a todo. A todo mismo día. A todo. Pero la verdad que ya con el paso de los tiempos hago muy poco, pero
vamos, con lo que hago a diario, entre carreras y carreras. Claro, y es que son muchas carreras. Incluso lo has tenido muchas veces presentaciones de varios caballos, ¿no? No solamente uno, dos. Una vez en Jerez presenté 12 caballos en un concurso. ¿12? ¿Son 12 carreras a lo largo? 12 carreras, varias carreras por caballo. Bueno, empezaba a las 9 de la mañana y termina a las 2 y media de la tarde entre caballos y caballos. ¿El compás de presentación es el mismo? Empieza, no, son sesiones diferentes por edades. Sí. Y empieza con potros de un año y te sales el número dorsal número 3. Y después sale después con potros de 2 años el dorsal 8. Siempre tienes caballos intermedios por medio, ¿no? Pero que a la larga son carreras. Y sobre todo que te tienes que enfriar, no estás en calentamiento. De pega la carrera, te enfrías, vuelves a la otra carrera, te enfrías. Tú que estás todo el día metido ahí en el mundo del caballo. Lo que tengo yo muy claro es que tú todas las líneas de buenas de caballo las conocerás. Hombre, la verdad que lo que funciona... O sea, que lo que hay es bueno, ¿eh? Bueno, intento que sea bueno, la verdad. Ahí hay caballos que vienen de muy buena línea, tanto árabe como hispano-árabe. Y la verdad que sí, hay caballos que funcionan, que me gustan más. Unas líneas me gustan más, otras menos, pero lo que tengo es porque me gusta y creo que funciona. ¿Estás pensando algún día en encontrar lo que te gusta o qué? El sueño de alguien que cría como nosotros, que nosotros, mi hermano y yo, criamos a una escala pequeña, ¿no? Tenemos 3 yeguas de vientre, más, por hobby, por entretenernos a la hora de cruzar caballos y sacar crías para nosotros. Pero vamos probando caballos e intentamos sacar cosas que nos gusten. Y creemos que nos estamos acercando, pero hasta que no empecemos a domar las crías que tenemos y eso, no... Estos son un montón de horas, ¿eh? Mucha. Desde por la mañana hasta por la tarde y fines de semana tienes que venir allá de comer, tienes que venir a repasar las yeguas, todo el día te gusta y se hace pesado, ¿no? Muchos días porque son minutos y horas que le quitas a la familia, pero bueno, es lo que nos gusta y aquí... Oye, de pasarte al español, nada. He tocado el español, vamos, de montura he montado caballos españoles, suelo domar caballos españoles y he concursado en concursos morfológicos con caballos españoles, con ganaderías de Antonio Cañada, de Cristóbal Alba, varias ganaderías de aquí. Pero es un caballo que me gusta menos, me siento menos atraído por él. Es un caballo bello, pero... Oye, lo estoy pensando yo, porque he leído un poco el caballo Zapatones, ¿no? Línea Zapata, ¿era todo bien por tu abuelo o porque tu abuelo trabajó allí? Eran dos ganaderos de Jerez con procedencia de Arco, pero dicen que toda la familia por parte de mi abuelo procedían de trabajadores de allí, de la familia Zapata. Entonces, por eso le pusieron el apodo a mi abuelo de Zapata, porque fueron trabajadores que trabajaban con el tema de los caballos, con la ganadería de Zapata, que es los antiguos caballos cartujos. Uh-huh. Si Jerez tiene arte a punta pala con el tema del cante, y vosotros aquí, si tenéis mucho arte vosotros aquí, porque campeones de Europa, campeones del mundo, algo tendréis. No. Bueno, en Arco la verdad que hay... O la Sierra de Cádiz, vamos a meterlo, bueno, a todos. En la Sierra, por supuesto, ¿no? Hay grandes aficionados en Villamartín, Borno, en Prado del Rey, toda esa zona es muy fuerte en caballo. Arco es que hay una afición que es increíble, cualquier aficionado prepara sus caballos, los doma, y ya en cuanto a jinetes profesionales, esto que estamos hablando, de Manolo Rodríguez, de Fran Calderón, del difunto Curro Calderón, eran grandes jinetes, vamos, son grandes jinetes. Y eso es lo que hace grande también esta tierra, ¿no? Esta zona, ¿no? Pero eso también viene de tradición, viene genéticamente, claro, ¿no? Volvemos a lo mismo. La familia de Fran Calderón, Curro, era su abuelo, fue jinete. El padre Manolo Rodríguez, jinete. Mi abuelo fue tratante, jinete. Entonces van pasando de generación a generación, lo que yo te comentaba antes, que yo estoy intentando inculcar a mis sobrinos, a mis hijos, a los amigos, a los hijos de mis amigos, que monten, y dejarle toda la enseñanza que a mí me dejaron. Eso te va a hacer también grande algún día, ¿eh? Mi tío, bueno. Mi tío José María. Hombre, también es bueno, ¿no?, saberlo, ¿no?, porque lo que tú dices, aparte que tengas tradición, tengas también tus caballos, pero sobre todo el sacrificio que tenéis, que es muy grande, tío. Todos los días, tantas horas. Todos los días, y por ejemplo con los niños es un sacrificio muy grande, porque llevamos niños pequeñitos a la feria, niños pequeñitos a la romería.
mi hermano y yo nos levantamos a las 3 de la mañana a preparar caballos, 5 o 6 caballos, portes para arriba, portes para abajo. Dime la verdad, ¿a qué le cuesta más trabajo levantarse? ¿Al que está durante todo el año o al que está menos por el tema laboral? No sé, mira, los fines de semana me cuesta a mí más trabajo levantarme que mi hermano, la verdad. Mi hermano se suele levantar antes los fines de semana. Ya estás harto de caballo. Yo llegando el viernes estoy un poquito cansado. Y él sí suele montar más los fines de semana y eso, yo. A partir del viernes tú coges la faceta de tu abuelo, cantar, que también me han dicho que canta muy bien, con que eso, bueno, eso vamos a dejárselo al otro compañero. Que muchísimas gracias, bueno, que por atendernos a tu casa y sobre todo por hacerle ver a la gente que la cantidad, que un campeón de España o tres veces campeón de España más Andalucía, no se hace de noche al día, se hace por la cantidad de horas, sacrificio y sobre todo también el talento que tenéis que tener vosotros. Y no sé, me gustaría que te despidas sobre todo de... Bueno, no quería dejar pasar la equitación, dejar pasar la oportunidad, hombre, que antes no lo he comentado, que uno de los grandes pilares también en el tema del caballo ha sido mi tío Pepe, que era hijo de mi abuelo, Pepe Zapata, que también cuando murió mi abuelo fue el que nos empujó hacia adelante para el tema de seguir montando y todo esto. Entonces no lo quería dejar pasar de darle desde aquí un abrazo y un beso a mi tío Pepe. Y aparte que son muchas cosas. Este lo vamos a hacer cantar otro día, pero hoy no pega. Hoy pega lo que es un gran deportista. Y muchas gracias por la atención, bueno, Gran Deportiva. Y ya sabéis que no solamente fútbol, es que siempre nos dice fútbol, que hay cosas, que hay más cosas. Adiós, que me voy. Adiós.